Vamos a verlo. Vamos. Avispas y Tomates recorre la ciudad de La Plata en busca de las raíces argentinas de Luciano Galetti. Yo a Luciano lo conocía de que él jugaba en las divisiones menores, era chiquito y yo lo veía jugar. Él no me conocía, o sea, me conocía porque era hincha de Estudiante y yo jugaba en Estudiante. Las dos etapas de él fueron buenas. Ya desde chico aseguraba que iba a ser un gran jugador. Se decía que, bueno, que se decía que estaba medio loco, que era medio complicado. Entonces yo un día lo agarré a Luciano y hablé con él. Le dije si él quería quedarse en Estudiantes, que yo lo iba a bancar. Ganaba los partidos él. Él y el Tecla eran una cosa infernal. Ya se conocían de antes. Con muchas ganas, que daba una mano al equipo también en defensa y eso también era importante. Estudiantes tiene esas cosas que a los que nos formamos acá tenemos un sentimiento y un cariño muy especial por el club y él no creo que sea la excepción. El Tecla y Luciano se conocían de memoria, ganaban los partidos, armábamos los equipos para que ellos dos se divirtieran arriba, porque fue así. En algún momento de su carrera, cuando él lo decida y cuando lo crea conveniente, seguramente volverá a pasar por Estudiantes. Yo a Luciano el primer día que entra, el primer entrenamiento que entra, o hemos dicho, el primer partido que entra en Santa Fe, que ganamos 1-0 gol del Tecla, le digo, Luciano, entra y divertite. Mucha habilidad en velocidad. Era un jugador que desequilibraba un partido, te abría un partido. Habría cualquier defensa. Si hubiera que elegir un jugador para llevármelo a un equipo, yo lo elegiría a Luciano, no tengo duda. Luciano y el Tecla, no tengo duda. Seguramente no, siempre nos llevamos muy bien. Bueno, Hueso, te mando un abrazo. Me pone contento lo bien que te ha ido. Y bueno, acá te esperamos. Cuando quieras volver, tenés las puertas abiertas del club. Y bueno, te deseo la mayor de las suertes en las decisiones que tomes. Luciano, lo mejor. Sabés lo que siento por vos y ojalá algún día podás volver a Estudiantes y yo también pueda ser el entrenador de Estudiantes y te pueda tener otra vez. Para jugar de volante, porque ahora sos volante.